Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca la zona número 7 del Mental Health Defense, que es el sur de Norteamérica. En esta ocasión deberemos liberar a Lily, que es nuestro personaje que nos da esa especie de ayuda, de bonus de esta zona. Este nivel representa la misión número 5, la anteúltima misión del Metal Lag 2 o del Metal Lag X, ya que bueno, el 2 y el X son dos juegos muy similares. Son, bueno, una es la versión un poco más complicada del otro. Aunque bueno, que sea más complicado o no depende del punto de vista, porque es cierto, aparecen más enemigos, enemigos nuevos, algunos un poco más difíciles. Y bueno, hace que sean las cosas un poco más complicadas eso. Pero a su vez también nos dan mejores armas, mejor armamento, mejor cantidad de vehículos y varios vehículos que antes no podíamos utilizar en determinados niveles. O sea, a veces nos dan más de un vehículo para elegir incluso. Así que bueno, que sea más difícil o no es bueno, relativo para cada uno, porque al tener más ventajas, también hace que la dificultad disminuya. Es cierto que bueno, hay más enemigos, pero al tener más cosas para cuál enfrentarnos, no lo hace tan complicado. Y bueno, después de tanto hablar, llegamos a la base enemiga, la destruimos y obtenemos una S. Ahora nos queda continuar con el nivel número 2. Que esto es una zona de los trenes. Acá es donde teníamos que rompernos los dedos dándole al botón de disparo para que no nos matara el tren, ya que si nos llevaba hasta el final, el tren nos arrollaba y bueno, perdíamos una vida. La intención era no morir, así que para que no nos matara teníamos que darle muy duro el botón de disparo. Y más que nada cuando nos quedamos sin granadas o sin armas especiales también. Como quedamos solamente con la pistola y sí que había que darle durísimo, porque avanzaba cada vez más rápido el tren y costaba mucho que destruirlo. Y bueno, acá obviamente no podías matar el tren, ahí vienen los trenes, así que también tenemos que destruirlos. Por suerte tenemos a unos cuantos héroes, así que entre todos se encarga de los trenes sin mucho problema. La verdad que viene muy bien que tengamos a las unidades de héroes en esta ocasión. Le pega muy bien a este escenario. Y bueno, este escenario concluye en como diría ser, en, como, ¿cómo decirlo? En la parte número 4, en la columna número 4. Y veremos que el stage número 3 continúa a partir de la columna número 3. O estación número 3, no sé cómo llamarlo realmente. Que vendría a ser como la continuación. O sea, es como parte en el mapa en dos y lo representan acá en el Metal Lag Defense. Ya saben que Metal Lag Defense nos da nostalgia de los Metal Lag y es una buena representación de los escenarios que hemos jugado en el juego original. A su vez que nos brinda un estilo de juego diferente y algo bastante innovador respecto al Metal Lag, y a mí me gusta mucho, muy buen parte. Este estilo de estrategia le da un punto bastante interesante. Aparte que todos los escenarios nos hacen acordar a viejas campañas, viejas batallas a las cuales nos enfrentamos. Y bueno, el escenario este concluye el final de la segunda zona del nivel 5 del Metal Lag 2 o X, que vendría a ser la puerta que da al laboratorio donde aparecen los bichos esos raros que explotan. En este caso, en una puerta está la base enemiga y una vez que la rompemos es como la abertura de la puerta. Y bueno, otra S, vamos muy bien. 3 S hasta ahora, unos cuantos prisioneros. Eso es muy bueno, ya que bueno, después de completar las zonas, será mucho más sencillo liberar a los prisioneros que queden. Y bueno, continuamos con el último escenario, el stage número 4, que está en Berihar. Aunque bueno, ya el Berihar no presenta tanto problema como nos costaba al inicio. Al principio por ahí Berihar, cuando tenías pocas unidades, era una dificultad bastante alta, pero ahora con bueno, ya con bastante práctica y unas cuantas unidades, no es tan complicado. Como siempre sigo contando con mi avión samurái, que es una de las tropas más útiles de mi mazo. Y casi siempre lo mando primero si es que puedo. En este caso me dan tiempo, así que lo mandé primero.
Así se encarga de descubrir todos los objetos ocultos. Y acá este escenario está bastante bien representado también porque tenemos a la tropa de enemiga de esos. No sé si son alienígenas o experimentos. Que eran como. Bueno, era como una especie de humanos que se volvían rojos y explotaban. Son como una especie de experimento fallido o algo así. En este caso aparece Oni, que bueno, en este mapa no aparecía en el Metal Slug 2 o el X. Pero bueno, el jefe de nivel no puede aparecer acá. No está porque era una unidad muy especial. Así que lo reemplaza con un jefe que es O'Neill en este caso. Aunque ni le aparecían casi todos los Metal Slug. O de alguna forma u otra. Casi siempre aparecía. Y bueno. Ya estamos muy cerca de la base, los acorralamos ahí, hay que matar un par más y ya la base es nuestra. Se resisten, pero logra destruir la base enemiga. Completada la misión número 4, el stage número 4 de la zona número 7. Y obtenemos el logro del sur de Norteamérica. Y nos dan estas tres recompensas de aumenta recompensa. Tres aumenta recompensa. ¿En qué consiste el aumenta recompensa? Bueno. Lo que hace es multiplicar por 1,5 la cantidad de PMS que ganamos. Si ganamos 100, con el aumento de recompensa ganaremos 150. Y bueno, también nos da las 3 medallas por obtener todas las S en todos los stage. Lo único que nos queda ahora es liberar a todos los prisioneros. Y bueno, aquí estamos de nuevo, liberando a los prisioneros que quedan y para obtener el segundo logro y obtener también la bonificación máxima de lo de que nos da el, bueno, el aliado del nivel y siempre es útil para mejorar nuestras bases, nuestras tropas, a nuestras habilidades. Siempre, dependiendo del caso, lo que nos dé, siempre es bueno, siempre es algo por mejorar. Ya sean puntos de ataque, HP, velocidad de recarga de AP, valor máximo de AP. Básicamente los que nos dan siempre son las mejoras que nos dan las bases. Pero bueno, es un extra a la de las bases, que se potencian, así que siempre es bueno. Aunque bueno, para mí es mejor cuando te dan unidades gratis. Alguna unidad gratis por ahí de regalo viene muy bien. Pero bueno, en el mundo número 1 te regalaba muchas más unidades que en el mundo número 2. La verdad que sí. Se extraña que regalen unidades. Pero bueno, en el último nivel regalan, pero bueno, hay que llegar al último. Y bueno, ya rescatamos al prisionero, lo único que nos queda es completar el escenario. Ya matar un par de mutaciones, por decirlo de una manera. De experimentos fallidos, de sarubias, de tanques, que no sé cómo se llaman esos. Son los tanques comunes para mí. Un soldado bajo el escudo, un soldado bajo granada. Y ya destruida la base enemiga, obtenemos el logro por liberar a todos los prisioneros. Que ahí sale. Liberar a Lily. Nuestra aliada de turno. Que bueno, reaparece mucho en las 100 misiones. Cuando vamos cambiando, muchas veces aparece ahí de fondo de pantalla. Y bueno, hasta que ya la parte de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar ahí. Les mando un saludo grande a todos. Cuídense. Nos veremos en la siguiente misión, que será Sudamérica. Hasta otra. Nos vemos.